Hola, we are Noticias. Hola, Kipopers, y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, les recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like, y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales, en facebook.com/coreymas, youtube.com/coreymas y twitter.com/coreymas. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. Y vi de BTS trae el icónico meme de Tachwita de nuevo. Aunque vi se ha hecho conocido por publicar cosas y luego eliminarlas en un tiempo en su feed, se ha vuelto realmente estético con publicaciones de sus viajes, espectáculos y mucho más. Sin embargo, el 21 de marzo, hora coreana, V publicó algo que realmente no encajaba con la estética de su cuenta, pero fue suficiente para hacer sonreír a ARMY, y publicó algunas imágenes de sí mismo como Tachwita. Para aquellos que no estén al tanto de la referencia, esto recuerda al evento de Monster Shugusu del 2021 y la representación del OT7 de Tachwita de Agus D. En un momento, V se disfrazó y este atuendo aparentemente ejecutado por RM, siendo un actor talentoso, su pose y expresión facial cautivaron la atención de ARMY desde entonces y no han podido superarla. V cambió el título de la publicación, pero ambos parecían hacer referencia histórica con las palabras de la gente que había usado para disculparse con el rey y por hacer algo mal. El subtítulo actual combina esto con la jerga moderna y dice: podrías hacer solo una solicitud antes de banear a yo, magistrado de distrito, baja el ritmo. Cuando se publicó esta foto, los ARMY no pudieron superar el hecho de que V traería este meme icónico casi un año después de que se creó por primera vez. Mientras que otros bromearon diciendo que la cuenta de Instagram casi se estaba convirtiendo en una cuenta de fans. La razón para pensar que @THB se está convirtiendo en una cuenta de fans es porque no es la primera vez que V sintoniza los memes de ARMY. Después de que el grupo abrió sus cuentas por primera vez, V publicó una impresionante foto de estilo antiguo de él luciendo extremadamente guapo y tenía el título de 1921. Cuando se compartió la imagen, ARMY bromeó diciendo que era el verdadero epítome del primer amor de la abuela, un meme que ha sido muy popular en el K-pop. Los internautas publicaron imágenes de su idol favorito con filtros antiguos para que parezca algo de principios del siglo XX. Sin embargo, lo que enloqueció más a ARMY fue que antes de compartir la imagen en Instagram, publicó las imágenes originales de la sesión de fotos. Luego un fan compartió con V en Weverse el concepto real detrás de la imagen, explicando que la imagen había sido editada. Luego de que enviaron más fotos del concepto, que luego se usó para la publicación de Instagram, V después respondió: ah, esta salió mejor, gracias. Teniendo en cuenta la variedad del contenido de BTS, ha estado tratando a ARMY en sus cuentas de Instagram. No es de sorprender que haya sido una de las mejores cosas que pasaron en 2021. Y la oscura verdad de Suga de BTS sobre Pokémon arruinará tu infancia. Últimamente Pokémon Bread ha estado de moda gracias a estrellas como RM, que lo adoran. Estos sabrosos bocadillos incluyen calcomanías coleccionables imprescindibles. Durante la transmisión, BTS recordó sus Pokémon favoritos y mostró sus calcomanías a ARMY. Me recuerda a los tazos. Seguramente si hubieran estado de moda los tazos, los chicos de BTS los habrían compartido. Lo que comenzó como un viaje nostálgico por el camino de la memoria dio un giro extremadamente oscuro gracias a, entre comillas, hecho oculto de Suga sobre el mundo de Pokémon. No hay animales, dijo. Comen carne de Pokémon. Disculpe, ¿qué? Estás rompiendo mi inocencia infantil, dijo RM, haciendo reír a J-Hope. Lo sabía, pero me hiciste sentir peor. Yo no soy inocente, agregó Jimin. El mundo no es inocente, respondió RM, hastiando. RM y Jimin estaban perfectamente felices de no saber la verdad. Suga, por otro lado, quería profundizar más en eso. Desafortunadamente no está equivocado sobre el bajo vientre sordo del mundo de Pokémon. En Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, un Mega Mart vende platos de Pokémon que incluyen quiche de cola lenta, ensalada de cola lenta con pimienta y no olvidemos esta inquietante fantasía gastronómica. Y Jungkook y RM de BTS imitan la cara icónica de Tata Mik de V. El 19 de marzo los integrantes tuvieron una transmisión. Esta estuvo llena de momentos bastante icónicos, como el adorable intento de V de sofocar su bostezo. Uno de los momentos más memorables de la transmisión en vivo fue cuando Jungkook y RM imitaron la cara de Tata Mik de V. La cara lleva el nombre del momento en el que V intentó engañar al personal para que le dieran un micrófono Tata durante el Festa 2021. Desde entonces V ha hecho la cara de Tata Mik varias veces.
Parece que los miembros se han acostumbrado bastante a ver la cara de Tata Meek, porque Jungkook y RM la imitaron perfectamente durante la transmisión en vivo. Durante la transmisión en vivo, los miembros señalaron que V a menudo hace una mueca cuando quiere hacer o decir algo. Luego RM y Jungkook comenzaron a imitar la cara de Tata Meek de V, y RM imitó las cejas de V y su adorable balanceo, mientras que Jungkook imitó la expresión facial general de V y balanceo de V, que se balancea cuando hace la mueca. Armin pensó que las imitaciones de RM y Jungkook eran acertadas. Y así es como BTS lidia con la pérdida de peso y aumentan después de algunos conciertos. Jimin reveló que después de que concluyeron los conciertos, inmediatamente aumentó de peso. Después de los conciertos de los dos días, gané 3 kilos, aproximadamente 6,6 libras de peso. J-Hope comentó que Jimin legítimamente repuso su fuerza. Sin embargo, no todos los miembros caen en este patrón. Suga reveló que hizo lo contrario, compartiendo que estaba tratando de perder más peso y bajó 1 o 2 kilogramos, aproximadamente de 2,2 a 4,4 libras, dejando a BTS sorprendidos por su peso actual, 61 kilogramos, 134,4 libras ahora Suga. En el extremo opuesto, RM pesaba anteriormente 78 kilos, pero recientemente publicó en Instagram que bajó a 74 kilos. RM quiere perder aún más peso para llegar a los 72 kilos, a lo que Suga estuvo de acuerdo en que le resulta mucho más fácil actuar con un peso más ligero. Sin embargo, algunas personas pueden sentirse con menos energía después de perder parte de su fuerza. Por esto, J-Hope recomienda comer bien y hacer otros hábitos saludables para prepararse para su próximo show. Necesitas comer bien. Recientemente comencé a tomar Ganji Dan, medicina a base de hierbas, nuevamente. Me estoy preparando para el show de Las Vegas ahora, dijo J-Hope. Y V se vuelve viral por esto. Recordemos que los chicos tuvieron una transmisión de la que hemos estado hablando en este video. Sorprendentemente, uno de los momentos que ARMY disfrutó fue cuando V trató de contener un bostezo durante la transmisión en vivo. Durante esta transmisión, V comenzó a cansarse, pero no quería que nadie lo notara. Mientras los otros miembros hablaban, intentó sofocar un bostezo. Mientras trataba de contener el bostezo, sus mejillas se hincharon adorablemente. Más tarde, cubrió su bostezo con un badajo. ARMY pensó que el intento de V de ocultar su bostezo fue súper lindo. ¿Y J-Hope se perderá la presentación de los Grammy en Las Vegas? Sabemos que J-Hope presentó síntomas de dolor de garganta y visitó el hospital para hacerse una prueba de PCR el miércoles 23 de marzo, a lo que dio positivo, a lo que compartieron Beat Hit Music. Además decía, J-Hope ha completado 3 rondas de vacunación y actualmente no presenta ningún síntoma extraordinario aparte del dolor de garganta, y está recibiendo tratamiento en casa mientras está en cuarentena. J-Hope planea participar en actividades programadas para el próximo mes, una vez que concluya su tratamiento en el hogar. Los fans están preocupados si actuarán en Las Vegas o no, entonces déjanos decirte que no hay confirmación oficial sobre el mismo. Sin embargo, parece que actuará en los premios Grammy 2022, ya que tiene tiempo para recuperarse. Mientras tanto, un fan de BTS ha creado un juego llamado BTS Hurl para poner a prueba el conocimiento de ARMY sobre las letras. El juego consiste en adivinar una canción de los miembros de BTS con 7 intentos. El juego ofrece pistas para cada suposición, mientras prueba ARMY cuánto sabe sobre la letra. Por cierto, amigos, es muy importante, ya que YouTube últimamente no comparte los videos, para que compartan más los videos, dale like, comparte y comenta este video, porque nos tiene bastante shadow baneados, así que importante, para que más personas se enteren de las noticias de BTS. Saludos, por favor, gracias. Espero que te haya gustado. Dale like, si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también, obviamente, la campanita. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, que estoy como Corey Más, también en TikTok. Y pues, bueno, amigos, sin más, nos vemos. Annyeong.